Y mire, este es un cristalazo en dos tiempos, ¿eh? Ahí le va. El siguiente es para Eduardo Verástegui. Ya ve que él jura que tiene posibilidad, ¿no? De ser presidente en 2024. ¿Van a votar por él ustedes? Trejo, ¿vas a votar por él? Seguro, ¿no? Ya desde ahí va el primer cristalazo, ¿no? ¿Quién va a votar por él para empezar? Pero bueno, ahora compartió una amenaza contra los terroristas. Vean nada más. Ahí se echó un speech, por supuesto, y después se atrevió a salir y decir, a ver, bájale tantito a su intensidad, no se me asuste, no es para tanto. Es que lo que yo quise decir es que con fuerza y con puntería vamos a combatir la cultura y políticas progres, porque ustedes, progres, quienes son capaces de pensar de otra manera distinta a la mía, a eso se refiere, son los expertos, dijo, en la violencia y remató. El ladrón juzga por su condición. Ah, pero no paró ahí, ¿eh? arremetió contra las gemelas, así se refiere a Claudia Sheinbaum y Xochil Gálvez, dice que son las gemelas porque apoyan la ideología de género y hasta recalcó que no son oposición entre ellas, dijo son lo mismo, o sea, aquí el diferente es él muchachos y ustedes son los que están mal, ¿no? Entonces los que dicen que no van a votar por él o cómo está la cosa. Según él es la esperanza de México, solo él, ¿eh? con toda esa experiencia que lo distingue, ¿verdad? Eh, todo ese bagaje que trae en la política, pero bueno, ya dejemos la lupa por hoy.